Cuando hablamos de grandes desarrolladoras del mundo del videojuego, solemos pensar en titanes de la Tierra del Sol Naciente o de los Estados Unidos. No obstante, lo cierto es que fuera de esas fronteras también han habido y hay estudios muy notables, desarrolladoras que han resultado de lo más influyentes y que han contribuido a moldear la industria del videojuego hasta alcanzar su estado actual. En ese sentido, creo que una compañía ciertamente destacable no es otra que Remedy Entertainment, estudio finlandés que ha gozado de un ascenso meteórico desde su creación a mediados de los 90, un estudio que ha logrado codearse con algunos de los mayores gigantes de la industria como son Rockstar o la propia Microsoft. Un estudio con no demasiados títulos a sus espaldas, pero que sin embargo encarna ese dicho de que mejor calidad que cantidad, gracias a sus propuestas experimentales e innovadoras como son Alan Wake, Control o el título que nos atañe en este vídeo, así como el que les puso en el mapa para muchos, el clásico del third person shooter Max Payne. Así pues, en este vídeo hablaré sobre Max Payne considerándolo referente a su jugabilidad, apartado visual, sonido e historia con spoilers, y finalmente daré mis impresiones sobre el mismo. De modo que, sin mucho más que añadir y considerando que el vídeo promete ser bastante largo, vamos a ello, arrancando antes con algo de contexto. Para hablar sobre Max Payne es necesario hablar primero sobre su estudio responsable, Remedy Entertainment, un estudio fundado en el año 95 que ha contado con bastante presencia e influencia dentro de la industria. Sin embargo, Remedy no siempre fue ese gigante que es a día de hoy, y es que sus inicios fueron más bien modestos. Para su primer trabajo, los finlandeses hicieron un trato con Apogee Software, posteriormente conocidos como 3D Realms, quienes se encargarían de financiar y producir su primer título, Death Rally, que llegaría a las tiendas para ordenador en 1996 y que gozaría de bastante éxito. Tras aquel Death Rally, en Remedy presentarían sus siguientes propuestas a 3D Realms, otro título de carreras, un juego de simulación de combate espacial y un shoot'em up de vista isométrica ambientado en una guerra de drogas en un futuro distópico llamado Dark Justice. Desde 3D Realms les sugerirían centrarse en un único proyecto, siendo Dark Justice el que mayor interés les suscitaba y más dispuestos estaban a financiar. Con ese acuerdo, el nuevo título de los finlandeses iniciaría oficialmente su desarrollo en 1996. El equipo de Remedy comenzó a trabajar y perfilar esa nueva propuesta. A la cabeza del proyecto se encontraba Petri Jabileto. Sam Jarvi, más conocido como Sam Lake, correría a cargo de la historia y guión, mientras que Samuli Vikinen se ocupaba del diseño jugable, Sami Vantalo de la dirección de arte y Karsti Hataka y Kimo Kahasto estaban al frente de la banda sonora. Si bien el concepto original de Dark Justice bebía de propuestas como Loaded, lo cierto es que, y siguiendo otros consejos de la gente de 3D Realms, en Remedy no tardarían en prescindir de ese estilo para reconvertirlo en un título de acción completamente en 3D, utilizando a la saga Tomb Raider como referencia, decidiendo pues centrar la acción alrededor de un único personaje principal con una fuerte presencia en pantalla, un protagonista con el carisma suficiente como para poder originar una franquicia. Por eso mismo, en 3D Realms les sugirieron cambiar el nombre del proyecto por uno que enfatizase esa visión, el nombre del personaje principal del juego. Un punto que resultó bastante difícil de decidir, pasando por varias propuestas como Dick Justice y Max Heat, marca que de hecho llegaron a registrar, aunque finalmente acabarían optando por el nombre que todos conocemos, Max Payne. Con ese nuevo enfoque general más o menos perfilado, el equipo comenzaría a trabajar a tiempo completo, creando un nuevo motor para este, el Max FX. Las mecánicas shoot'em up del concepto original se verían adaptadas a ese nuevo estilo de juego 3D, y más pronto que tarde el equipo comenzaría a apuntar más alto con ese proyecto, buscando crear un producto más complejo que su idea original a varios niveles, como era por ejemplo el argumental. De este modo, Sam Lake, escritor del juego, acabaría optando por descartar el contexto futurista para ambientarlo en uno contemporáneo, decidiendo crear una historia que combinase dos de sus géneros predilectos, el de las cintas noir protagonizadas por detectives rudos y atormentados con pasados complicados, algo que además permitiría aportar ciertas dosis de introspección y una vertiente más psicológica al proyecto, y el de las cintas de acción de Hong Kong, de John Woo, con esos tiroteos espectaculares con pistolas a dos manos y cámara lenta y saltos imposibles. Fuera de eso, el finlandés también tomaría inspiración en otros elementos y leyendas modernas, como eran los cultos y sociedades secretas que controlan el mundo desde las sombras o el proyecto MKUltra. Max Payne debutaría en el E3 de 1998, logrando captar el interés de muchos gracias a lo innovador de su propuesta y calidad visual, con unos efectos de partículas especialmente notables. Su lanzamiento se anunciaría para verano de 1999.
fecha que, sin embargo, se vería postergada en repetidas ocasiones. Y es que lo cierto es que el periplo de Max contaría con un desarrollo ciertamente difícil y en constante evolución, pasando por aproximaciones de corte más caricaturesco y varias alteraciones a nivel argumental y jugable. Una producción bastante orgánica que sin duda supuso un enorme desafío para su modesto equipo, y que al mismo tiempo ocasionó que el juego contase con múltiples retrasos, terminando por aparecer en las tiendas en el año 2001. El punto más complicado de su desarrollo, sin embargo, fue el referente a su mecánica característica, aquella que le daría una identidad inconfundible dentro del plano jugable, el tiempo bala. Y es que, si bien la idea de integrar la cámara lenta de las cintas de acción de Hong Kong podía ser razonable sobre el papel, era un desafío como nunca antes se había visto dentro del plano mecánico y técnico. Sin tener ninguna clase de referencia para crear esa mecánica más allá del celuloide que estaban utilizando como base. En Remedy experimentaron con diferentes propuestas. En un principio se optó por hacer que esa mecánica estuviese reservada a momentos puntuales del título, con tiroteos en los que automáticamente se entraría en ese modo en cámara lenta, manteniéndolo hasta el final del encuentro. Sin embargo, esa primera versión terminaría resultando demasiado tediosa pasada la novedad, por lo que finalmente se optó por que el tiempo bala fuese una mecánica cuyo uso fuese ligado a la propia voluntad del jugador, un recurso adicional que añadía una capa extra de toma de decisión y espectacularidad a los encuentros del título, sin extenderse más de lo necesario. Otro desafío fue el referente a la propia presentación del título, y es que si bien el 3D se estaba imponiendo y no era extraño que los juegos de aquella época utilizasen a sus modelos para crear cinemáticas con las que presentar su historia, lo cierto es que Sam Lake no consideraba que con la tecnología actual, con apenas animaciones faciales y movimientos rígidos y acartonados, se pudiese llegar a transmitir las emociones o dramatismo que se buscaba en la historia. De este modo, acabaría convenciendo al resto del equipo para apostar por un estilo de novela gráfica, una en la que podían incorporar todo el detalle que quisieran y que además les abría la puerta a modificar dichas secuencias sin invertir demasiados recursos. En el año 1999, algunos de los miembros del equipo viajarían hasta Nueva York, recorriendo áreas residenciales y suburbios, y tomando una infinidad de instantáneas a modo de referencia, muchas de las cuales acabarían utilizándose para los fondos de las viñetas de las cinemáticas del juego. Al apenas disponer de recursos, el equipo no pudo contratar a actores profesionales para interpretar a los personajes, por lo que al final tuvieron que ser los propios empleados de Remedy, así como sus familiares, conocidos y amigos, los que diesen vida y otorgasen su apariencia a los personajes de la historia, además de también correr a cargo de la grabación de los movimientos que se utilizarían como referencia para crear las animaciones del juego. De este modo, Sam Lake terminó siendo el rostro visible de Max Payne, y su madre y padre terminaron interpretando a los personajes de Nicole Horn y Alfred Budden, respectivamente. El máximo dolor acabaría llegando a las tiendas americanas y europeas en exclusiva para ordenador el 24 de julio de 2001, y unos meses después para PlayStation 2 y Xbox, con unas versiones que llevaban el sello adicional de Rockstar Games, quienes se habían interesado en el proyecto durante su desarrollo y se habían encargado de financiar la producción de dichos ports. Max Payne contaría con una recepción muy buena por parte de la prensa y usuarios, ensalzándose lo original e innovador de su jugabilidad y su mecánica de tiempo bala, su presentación y su apartado técnico. El título se convertiría en un clásico instantáneo y acabaría siendo merecedor de numerosos galardones. Las ventas además acompañarían, con más de 1 millón de copias vendidas durante su primer año y logrando superar la barrera de los 4 millones en el año 2006. Tras el rotundo éxito de ese Max Payne, en Remedy comenzarían a trabajar inmediatamente en una secuela, y por otro lado, ese debut de Max contaría con relanzamientos digitales en diversas plataformas, como Steam, ports a otros sistemas como Game Boy Advance, una versión que, curiosamente, apostaba por esa vista isométrica que se había descartado en el proyecto original, y una nefasta adaptación cinematográfica en el año 2008. Y por último, en 2022, Remedy anunció estar trabajando en un remake de las dos primeras entregas de Max Payne, que veremos en tiendas en el futuro. Max Payne es un third person shooter con bastante énfasis en la movilidad, espectacularidad visual y acción inmediata. A diferencia de sus contemporáneos, en los que se apostaba por un sistema de fijado de blanco, Max Payne se vale de un apuntado libre, más en la línea de los first person shooter, lo que se traduce en que el jugador podrá seleccionar libremente y en todo momento a dónde quiere dirigir sus proyectiles. Sin embargo, también es necesario señalar que, y debido a esa decisión en su sistema de apuntado, Max Payne termina implementando una corrección de blanco bastante generosa, haciendo que en muchas ocasiones baste con disparar en la dirección general del adversario para que nuestras balas impacten.
En ese sentido, y en relación a las balas, Max cuenta con la ayuda de un vasto arsenal que engloba diferentes tipos de pistolas, escopetas, granadas, cócteles molotov, subfusiles y rifles de asalto. Aunque como punto negativo dentro de estas debo señalar que parecen haber algunos problemas en relación al balance de algunas de las armas, con unas escopetas inconsistentes en la cantidad de daño que infringen y un rifle de asalto especialmente roto, convirtiéndose rápidamente en la mejor arma del juego, así como la que deberemos priorizar una vez obtenida. Asimismo, también contamos con varias opciones de movilidad avanzadas, como es el poder saltar, agacharnos o dar volteretas laterales, maniobras que, ejecutadas en el momento preciso, nos permitirán esquivar ataques y evitar daños mayores, terminando por ser una parte integral dentro de su combate. No obstante, la mecánica más importante dentro de su jugabilidad es sin lugar a dudas la del tiempo bala, la característica cámara lenta que, además de proporcionar un despliegue de visual ciertamente notable, constituye nuestra mejor baza para resolver situaciones complicadas, permitiéndonos mover el apuntador y disparar en tiempo real dentro de un mundo ralentizado, sirviendo pues como mecanismo de ataque y defensa simultáneo. El tiempo bala está vinculado al medidor de adrenalina junto a la barra de salud del personaje, y puede activarse de dos formas distintas. Por un lado tenemos la esquiva, en la que básicamente Max se lanzará hacia la dirección en la que nos estuviésemos moviendo. Durante ese salto podremos disparar libremente a nuestros adversarios, siendo una maniobra, como bien dice su nombre, enfocada a la esquiva, pero que también puede utilizarse para derribar a grupos de enemigos o adentrarse en estancias tomando la iniciativa. Una vez Max toque el suelo, la velocidad del juego volverá a la normalidad y quedará bastante expuesto al contraataque enemigo hasta que termine de incorporarse. También podemos activar el tiempo bala fuera de ese modo de salto, haciendo que en esta ocasión el título se ponga a cámara lenta directamente. A diferencia de la otra activación, esta forma de tiempo bala tan solo se desactivará cuando pulsemos el botón otra vez o agotemos nuestro medidor de adrenalina. Asimismo, el indicador de adrenalina irá rellenándose conforme abatamos a enemigos, recibiendo una cantidad adicional al realizar disparos a la cabeza. En cuanto a su sistema de salud y curación, Max podrá restaurar su vitalidad mediante el uso de analgésicos, píldoras de usos limitados que iremos recogiendo a lo largo de los escenarios, pudiendo llevar un máximo de 8, y cuyo efecto además no resulta inmediato, sino que al utilizarse iniciarán un lento proceso de regeneración de un segmento de nuestra barra de salud, haciendo que, aunque hayamos iniciado el proceso de curación, todavía podamos perder esa cantidad de salud sin restaurar si seguimos recibiendo daños, o incluso llegar a morir si perdemos la salud activa antes de que finalice el proceso de curación. Algo que en general termina añadiendo más tensión a su combate y una capa extra a la toma de decisión, debiendo saber gestionar el momento en el que utilizar dichos analgésicos. En cuanto a la variedad de enemigos, lo cierto es que esta se limita principalmente a lo estético. Si bien es cierto que al progresar dentro de la historia nos encontraremos con algunos enemigos algo más resistentes que los anteriores, lo que realmente distanciará a unos matones de otros será la potencia de fuego de su armamento. Algo que, más allá de reforzar la idea de estar combatiendo contra adversarios mejor organizados y preparados, no alterará en demasía el modo de confrontarlos dentro del plano jugable. Algo que también aplica para sus combates de jefe, y es que a lo largo de la campaña batallaremos contra una buena cantidad de personajes con nombre y apellidos, figuras relevantes dentro del submundo de Nueva York. Sin embargo, la única particularidad de dichos jefes que los distanciará del resto de enemigos será la de poder resistir una mayor cantidad de plomo en su cuerpo. Aunque esto en sí mismo tampoco me parece un punto negativo, más bien todo lo contrario, pues confiere mayor realismo al mundo del juego, al retratar a todos sus personajes como humanos corrientes. De hecho, esa fragilidad de sus personajes es aún más evidente en el caso del protagonista. Y es que Max dista mucho de ser un superhombre, pudiendo llegar a morir al recibir una simple ráfaga de fuego de ametralladora o un escopetazo a quemarropa, siendo incluso más vulnerable y frágil que sus oponentes, y pudiendo ser eliminado fácilmente por incluso un matón del 3 al cuarto en caso de cogernos con la guardia baja. Todos esos sistemas y mecánicas, así como la propia fragilidad de nuestro personaje, hacen que debamos encarar los combates de un modo dinámico a la par que estratégico, debiendo seleccionar nuestro armamento y posicionamiento de forma inmediata en medio de la acción y saber priorizar a unos enemigos por encima de otros, pues lo único que nos separará de la muerte será una decisión equivocada. Sin embargo, y si bien esto puede sonar restrictivo y que el juego tan solo nos ofrece una forma para avanzar, lo cierto es que nada más lejos de la realidad, pues sus sistemas ofrecen un margen muy amplio de maniobra, terminando por ser un título muy abierto y versátil en términos de combate y el modo de poder encarar sus enfrentamientos, siendo una auténtica gozada en términos jugables una vez dominados esos elementos. En cuanto a progresión, se trata de un título bastante directo. Tenemos una historia dividida en tres grandes actos subdivididos en capítulos, que se resumen en cinemática, ir del punto A al punto B matando todo lo que se cruce en nuestro camino y otra cinemática que dará cierre al episodio, y su campaña es relativamente corta, de unas 5 horas de duración aproximadamente.
Sin embargo, y pese a esa simpleza, lo cierto es que cuenta con un diseño de escenarios bastante bueno y variado, con distintas arenas de combate y estructuras, así como bastante énfasis en la verticalidad y algunas zonas secretas que premiarán la exploración con valiosos recursos adicionales. Pero ciertamente algunas de las fases que nos propone pecan de exigentes, adentrándose peligrosamente en el terreno de lo injusto. En especial las que implican la presencia de explosivos con detonadores láser. No obstante, dichos escenarios no se limitan únicamente a ser meras arenas de combate o pasillos que nos lleven de una zona a la siguiente, pudiendo interactuar con muchos de sus elementos, desde encender y apagar televisores, tocar pianos, sacar bebidas de máquinas expendedoras o abrir taquillas para recoger valiosos recursos, a otros puntos como son, por ejemplo, diálogos y secuencias opcionales repartidas a lo largo de los mapas. Por un lado, si examinamos algunos elementos del entorno, tendremos pequeñas cinemáticas adicionales que añadirán algo de contexto al mundo del juego y eventos y servirán para definir algo mejor el personaje de Max. Por otro lado, el título está plagado de interacciones y diálogos por parte de nuestros enemigos, yendo desde cosas tan banales como un matón a sueldo aficionado a las telenovelas, gente con problemas con el juego, criminales compartiendo batallitas de sus anteriores golpes o directamente algunos compases de humor negro y cierto toque de ironía y sarcasmo. ¿Rojo, azul o verde? Siempre es rojo o azul en las películas. Así que verde. ¿Puedes creerlo? Apuesto a que duermen con sus rifles. Apuesto a que les ponen nombres. Supongo. ¿No tienes un nombre para tu arma? ¿Qué? Diablos, no. ¿Lo tienes tú? Bueno, sí. Algo así. Oigámoslo. Bueno, la llamo Deep Justice. Termino mi alegato. Todo ello acaba añadiendo bastante vida y credibilidad al mundo del juego y sus personajes, al mismo tiempo que aporta una dosis extra de personalidad a la búsqueda de justicia y venganza de Max. Desgraciadamente, no todo en su diseño de niveles es bueno, y es que lo cierto es que Max Payne también presenta varios defectos evidentes, habiendo múltiples fases de plataformas que no terminan de funcionar, pareciendo fuera de lugar dentro del conjunto y resultando más frustrantes de lo que deberían por culpa de lo impreciso del salto del personaje. En términos de rejugabilidad, más allá de lo bueno y adictivo de su sistema de combate, el título ofrece varios niveles de dificultad adicionales, a cada cual más exigente. Así pues, Max Payne es un excelente third-person shooter que cuenta con un gameplay satisfactorio, una buena variedad de armas y situaciones, un buen diseño de escenarios y unas mecánicas interesantes bien ejecutadas, con un esquema de control y tiempo bala que siguen aguantando el tipo y cuya influencia sigue vigente incluso dentro de la industria actual del videojuego. En lo que su apartado visual se refiere, Max Payne cuenta con un buen diseño de personajes, muy anclado a la realidad, con estética de cinta policíaca, con distintos matones, mafiosos, pandilleros y mercenarios, así como grupos paramilitares. Por lo general, tenemos bastante variedad en cuanto a diseños de personajes. Sin embargo, esos diseños no acaban de trasladarse demasiado bien al título, contando con unos modelos algo vastos, con bloques bastante marcados, aunque su texturizado utilizando fotos es bastante correcto. No contamos con animaciones faciales y las animaciones corporales cumplen, aunque se antojan algo antinaturales en bastantes puntos, dando la sensación de que los personajes no pesan nada. Aunque esto último logra añadir bastante contundencia e impacto a algunas armas como son por ejemplo la escopeta o la Desert Eagle, haciendo que resulte de lo más satisfactorio utilizarlas. El diseño de escenarios es uno de los puntos más fuertes dentro de su propuesta visual, habiendo una buena variedad de localizaciones que van desde zonas residenciales en el extrarradio, suburbios con hoteles cochambrosos y complejos de apartamentos dilapidados, ostentosas mansiones y edificios de oficinas o búnkeres militares. Todos ellos cuentan con un elevado nivel de detalle y texturizado que aporta credibilidad a los mismos, presentando una visión de una faceta más turbia y oscura de Nueva York que se antoja anclada a la realidad. Tenemos unos excelentes efectos de partículas e iluminación, desde las llamaradas que salen de los cañones de las armas, las explosiones de las granadas, trozos de suelo y paredes, casquillos, humo y chispas. Se nota el esmero puesto en estos elementos que adornan la pantalla durante gran parte del título y que tanto protagonismo cobran mientras estemos utilizando la mecánica del tiempo bala. Y en ese sentido también es menester señalar que, al finalizar algunos de los tiroteos, eliminar enemigos relevantes o simplemente acabar con alguien de una forma determinada, el título nos deleitará con un close-up de la muerte del adversario a cámara lenta, para hacerlo más espectacular y dramático, algo que va más allá en el caso de utilizar armas como el rifle francotirador, en las que la cámara seguirá a la bala hasta impactar en su objetivo.
La interfaz del título es sencillo pero funcional y cuenta con bastante estilo, desde cosas como que la barra de salud sea la propia silueta de Max que se va llenando de color rojo a medida que sufre daños, o que el indicador de adrenalina sea un reloj de arena. En cuanto a su historia, la presentación se da a través de dos tipos de cinemáticas. Las primeras con los gráficos y modelos in-game, que si bien funcionales se ven extremadamente limitadas en términos de animación y cámara. Y el segundo en forma de secuencias de novela gráfica, en las que se utilizan fotografías de los intérpretes de los personajes con varios filtros, acompañadas de bocadillos. Estas secuencias son sin lugar a dudas uno de los mejores puntos de su presentación, así como uno de los más emblemáticos y característicos, contando con un estilo muy marcado y mucho encanto y personalidad. Por lo general, Max Payne cuenta con un apartado visual muy sólido y competente que aguanta el tipo bastante bien fuera de sus modelos de personaje, contando con unos entornos variados y detallados, unos excelentes efectos de partículas e iluminación y una presentación de lo más interesante y original para su historia. Max Payne cuenta con una banda sonora ciertamente interesante, que mezcla varios estilos e instrumentaciones, alternando entre varios géneros, reflejando muy bien esa fusión de influencias que compone al título. Por un lado, tenemos el inconfundible tema principal, una melodía de piano de carácter melancólico y sombrío que refuerza esa idea de thriller policíaco, con un protagonista atormentado, pieza de la que hay variaciones como es la reinterpretación que nos acompaña durante las secuencias de novela gráfica, con un estilo más misterioso. Tenemos otras piezas bastante más inquietantes, como son, por ejemplo, aquellas en las que predominan sintetizadores, bajos y percusiones muy marcadas, además de acompañados de efectos de reverb. Estas piezas oscuras e incómodas nos acompañarán durante las varias secciones de introspección y pesadillas que padece Max a lo largo de la campaña. Por último, contamos con piezas de un estilo más frenético e intenso, con fuerte presencia de guitarras eléctricas, percusión y algunos sintetizadores, piezas mucho más potentes en términos auditivos que principalmente resonarán durante algunos de sus tiroteos y secuencias más intensas en términos de acción y adrenalina. Sin embargo, y si bien tenemos esa variedad en cuanto a estilos y tipos de temas, lo cierto es que el juego cuenta con una banda sonora bastante escueta, y es que durante la mayor parte de la cruzada de Max, tan solo nos acompañará el sonido de nuestros pasos, el crepitar de las llamas y el gélido viento invernal de Nueva York, por lo que al final sus piezas musicales terminan utilizándose con bastante mesura dentro del título, quedando reservadas a momentos muy concretos, en especial dentro de lo que son sus compases jugables, haciendo que las secciones en las que aparecen resulten mucho más memorables al elevar la tensión de la situación, reflejando la importancia de ese encuentro respecto a los tiroteos anteriores. Por lo general cuenta con una banda sonora de bastante calidad y variedad, que aunque se queda algo corta en cuanto a cantidad, por lo general se utiliza con mucho acierto e integra a la perfección dentro del título. En cuanto a los efectos de sonido, estos son muy sólidos, dejando de lado los distintos sonidos para superficies o lo buena que es en cuanto a variedad de ruido blanco para añadir a la atmósfera de los escenarios, donde el título destaca enormemente es en relación a su faceta de shooter, habiendo distintas detonaciones e impactos para los distintos tipos de armas, logrando añadir contundencia a estas, aportando un feedback satisfactorio a los tiroteos y permitiendo identificar con facilidad el armamento de nuestros enemigos para poder afrontar los encuentros de forma efectiva. Llegamos hasta ustedes en directo desde la escena del crimen. ¿Quién es? Aquí detrás de ti. Al habla el subjefe Jim Bravura del Departamento de Policía de Nueva York. Deben poner fin a sus actividades criminales y rendirse inmediatamente. Claro, Jim. Los chicos y yo hemos estado hablando y todo el mundo lo siente de verdad. No lo volverán a hacer. ¿Quién demonios habla? Ser puesto en la escena del atraco a un banco no habría puesto las probabilidades a mi favor. El título está totalmente en castellano, aunque la localización es ciertamente mejorable en varios puntos. Por un lado, algunos textos, nombres y apodos se han traducido de un modo demasiado literal, habiendo casos que resultan absurdos, como es por ejemplo el de Frankie the Bat Niagara, llamado así por utilizar un bate de madera como arma principal en el título original y que en la lengua cervantina se tradujo a Frankie el murciélago Niagara. Por otro lado, y si hablamos del doblaje en sí mismo, nos encontramos con un trabajo bastante irregular. Tenemos voces ciertamente solventes, con buenas actuaciones, como es sin ir más lejos la del propio Max, que logra imprimir esa actitud sarcástica y socarrona al atormentado protagonista. Pero fuera de este, hay otras tantas que se quedan muy cortas, sin ajustarse bien a las escenas o sin lograr transmitir la emoción que debería. Algo que se ve empeorado al contar con una cantidad de actores de doblaje muy reducida, con muchos personajes que comparten voz, dando como resultado algunas escenas que resultan como poco curiosas. Estás muerto, Payne. ¿A qué demonios estáis esperando, simios? ¡Matadle! ¡Matadle! Encantados, jefe. Tenemos discrepancias claras entre los textos en pantalla y las frases pronunciadas por los personajes.
Uno de nuestros chicos de confianza tiene a sus espaldas un mono del tamaño de King Kong. Necesitamos de tus habilidades para respaldarnos en un trato importante. Reunir pruebas se había quedado anticuado hace más de 100 balas. Problemas con la mezcla de sonido que van desde el uso del audio en italiano para algunos elementos del entorno. Esta tu emesso un ordine di cattura per Max Payne. L'emergenza tormenta continua a investire la nostra regione. En su conferencia de prensa de hoy, el alcalde declaró que va... O la desaparición de efectos de sonido durante las secuencias de novela gráfica. What do you think you're doing? You're a freaking cop. You ain't got squad on us. You can't just come in here waving your peaks like it meant something. ¿Qué crees que estás haciendo? Eres un maldito poli, no te respalda a nadie. No puedes venir aquí diciendo lo que quieras, como si tuviera algún sentido. Y en relación a estas también vemos como en múltiples ocasiones las voces se cortan a mitad de frase porque han entrado demasiado pronto en la escena, llevando a que la frase se reinicie en la siguiente cinemática. Esa era la entrada para que los asesinos irrumpieran dentro. Era un espectáculo impresionante, pero decidí... dejarlo pronto de todos modos. Solo tenía un piso de altura, afortunadamente para mí. Y algunos puntos con bailes de voces en los personajes. ¡Abre, maldita sea! Sinceramente, se trata de un doblaje muy mejorable en su conjunto, uno que me gusta y al que le tengo mucho cariño, pero que sin lugar a dudas es bastante inferior a su versión original en inglés. Aunque, pese a todos esos defectos, sigo considerando que su localización al castellano sigue siendo un punto positivo, y es que pese a sus fallos logra atajar la posible barrera del idioma. Así pues, Max Payne cuenta con un apartado sonoro bastante sólido, con una banda sonora reducida pero repleta de temas memorables, unos efectos de sonido de alta calidad excelentemente implementados y un doblaje competente si bien con bastante margen de mejora. Max Payne nos pone en los zapatos del protagonista homónimo, un ex detective del cuerpo de policía de Nueva York que tras perder a su familia a manos de unos maleantes termina trabajando como agente infiltrado en una de las peores familias mafiosas de la isla de Manhattan, mientras busca venganza y justicia para su familia asesinada. Se trata de una historia bastante manida, repleta de clichés y tópicos, aunque el modo de narrarla y presentarla, con esas viñetas de cómic y largos monólogos repletos de símiles, metáforas y un estilo poético y grandilocuente, hace que funcione muy bien. Una trama oscura y deprimente que sin embargo también cuenta con sus buenas dosis de socarronería y humor negro, amén de algunos compases autoconscientes con roturas de la cuarta pared. Por lo general, y sin ser lo más original del mundo en cuanto a concepto, lo cierto es que Max Payne termina por ofrecer una historia interesante muy bien ejecutada. A continuación narraré los eventos de su trama en mayor detalle y con spoilers. La oscuridad de la noche devora la ciudad de Nueva York, las sirenas de varias patrullas de policía relucen en medio de la calle, y un helicóptero comienza a ascender frente a una imponente torre oscura en el centro de la ciudad. En el helipuerto del edificio, un hombre observa la escena con satisfacción. Están todos muertos. La detonación del cañón ha sido el punto y final a aquella pesadilla que comenzó hace tres largos años. 1998. Max Payne es un detective del Departamento de Policía de Nueva York, que vive el sueño americano, felizmente casado, con una hija y una bonita casa en el extrarradio. Un sueño del que, sin embargo, no tarda en despertar. Tras regresar a casa, tras un largo día de trabajo, Max es recibido por un desconcertante silencio y una siniestra marca en la pared de su domicilio. Una letra V con una jeringuilla en el centro. De pronto, gritos y detonaciones en la segunda planta. El hombre coge su pistola y se dispone a socorrer a su familia. Pero el sonido de un teléfono lo distrae. Al otro lado de la línea, una voz femenina le dice que no puede ayudarle antes de colgar. Max sube las escaleras y abate a los asaltantes misteriosos, un grupo de yonkis vestidos con monos de color verde, totalmente colocados con una nueva droga de diseño, el Valkyr V. El detective contempla con horror e impotencia los cuerpos sin vida de su mujer e hija. Obsesionado con la droga Valkyr y queriendo encontrar al responsable de su distribución para hacer justicia por su familia, Max deja el cuerpo y se une al departamento de narcóticos, donde colabora con su amigo Alex Balden. Tras una investigación de más de tres años, la pareja obtiene su primera pista sólida sobre el origen de la droga. El V está siendo distribuido por la gente de Jack Lupino, un capo de la familia mafiosa Punchinello. Max decide infiltrarse en la organización criminal para llegar hasta el fondo del asunto. Los únicos que saben que en realidad es un agente de la ley son Alex y Bebé, quienes sirven como sus informadores y contactos de la DEA.
Guiado por Bebé, Max pone rumbo a la estación de la calle Roscoe, donde deberá reunirse con Alex para discutir nueva información sobre Jack Lupino. Max se baja intranquilo del metro, topándose con una estación completamente desierta, y tras examinar el lugar con mayor detenimiento termina viéndose envuelto en un intento de atraco al banco de la ciudad. El agente elimina a los maleantes y examina el botín que iban a llevarse, bonos de la corporación Aesir. Las desgracias tienen la fea costumbre de acudir acompañadas, y pronto Max termina siendo relacionado con el atraco al banco. Tras escapar del lugar de los hechos, el hombre logra reencontrarse con Alex en la estación de metro. No obstante, el alegre reencuentro dura poco. La detonación de una pistola anuncia la muerte de su único amigo. Alex se desploma con la mirada perdida y un agujero en la sien, frente a un Max que no puede hacer nada para ayudarle. Max logra escapar de la estación y a duras penas sortea a los hombres de azul. La muerte de Alex significa que finalmente se habían acercado demasiado a la verdad tras el caso V. Una represalia por parte de Jack Lupino y su gente. Sabiendo esto, el policía decide ir a ver al capo en persona, acudiendo a un hotel cochambroso que Lupino regenta en unos sórdidos suburbios de la ciudad. El mafioso no está en el edificio. En su lugar, Max se encuentra con los hermanos Finito, que no tardan en abrir fuego contra él, pues su tapadera como agente encubierto se ha desvelado. Encerrado en la boca del lobo, Max comienza a abrirse paso entre decenas de mafiosos y matones sedientos de sangre. Para colmo, en las noticias se le acusa del asesinato de Alex Walden, por lo que todo el cuerpo de policía de Nueva York inicia la caza del hombre. Solo y rodeado de enemigos, Max consigue escapar del hotel, acabando con Rico Muerte y otros asesinos célebres que estaban hospedándose en el lugar por el camino. Al no encontrarlo en el hotel, Max pone rumbo a la casa de Lupino, un lujoso ático en un barrio marginal. De pronto, las gélidas calles invernales se cubren con una luz anaranjada y un intenso calor, una explosión y un incendio en la guarida del criminal. De entre las llamas emerge un Mercedes-Benz negro que avanza lentamente en medio del caos. Al volante, Vladimir Lev, el jefe de la mafia rusa, así como la horma en el zapato de Jack Lupino y la familia Punchinello. Max aprovecha la confusión para abrirse paso dentro de la guarida del criminal. Allí descuelga un teléfono que no deja de sonar. Al otro lado de la línea se encuentra un hombre misterioso, Alfred Budden, quien parece conocer a Max, algo que desconcierta al policía. Finalmente, Max consigue alcanzar el ático de Lupino, pero el mafioso no está en su casa. En su lugar se encuentra con Vinny Gognitti, mano derecha de Lupino. Las dotes de persuasión de Max no dan resultado, y acaba recurriendo a un argumento de mayor peso para convencer a su interlocutor. Gognitti emprende una huida contrarreloj con un agujero de bala en el estómago. El policía investiga el apartamento y descubre que Jack Lupino es un psicópata violento que tiene atemorizados a sus subordinados. Tras un largo juego del gato y el ratón a través de un mar de antenas por las azoteas de Nueva York, Max consigue alcanzar a Gognitti, obteniendo la información que buscaba y abandonándolo a su suerte en mitad de la noche helada. Jack Lupino está atrincherado en su club nocturno, el Ragnarok, una antigua iglesia gótica reconvertida en una discoteca que, junto con su nombre del fin del mundo, complementa bien los delirios paranoides y ocultistas de Lupino. Tras acabar con decenas de drogadictos y mafiosos de poca monta, Max se encuentra cara a cara con el responsable de distribuir el V en la ciudad. Lupino no parece humano. Todo el V que lleva dentro de su cuerpo hace que parezca inmune a las balas, aunque finalmente los delirios del autoproclamado lobo cesan. El mafioso se desploma sobre un charco de su propia sangre, y Max se asegura de terminar el trabajo. En ese momento aparece una mujer misteriosa que apunta a Max con una pistola. Tras una tensa confrontación, ambos bajan las armas. La mujer se hace llamar Mona Sachs. Mona había acudido a ese lugar con el mismo objetivo que Max, el de acabar con Lupino. Tras lo que le explica que en realidad la persona a la que está buscando es Angelo Punchinello, el don de la familia Punchinello y el marido de su hermana gemela. Max y Mona sellan su alianza con un trago, algo que prueba ser un error fatal, y es que el brebaje verde comienza a causar estragos en la mente del policía, que se ve transportado a su pasado, obligado a revivir la pérdida de su familia otra vez. El hombre recupera el conocimiento, atado a una silla en el sótano del hotel de Lupino, junto a él un hombre corpulento armado con un bate de madera. Frankie Niagara, un asesino contratado por la familia Punchinello con órdenes de acabar con él. Max tienta la suerte y termina recibiendo una paliza con el bate de madera. Un Frankie agotado se marcha al bar del hotel a recuperar el aliento antes de seguir con la diversión, algo que Max aprovecha. Tras liberarse de sus ataduras, el policía acaba con Frankie y el resto de mafiosos que quedaban en el hotel. Mientras camina por las calles solitarias, Max es sorprendido por un coche, el mismo Mercedes-Benz que vio hace unas horas. Vladimir le propone un trato.
armas e información para dar caza a Punchinello a cambio de que le ayude a recuperar un carguero en el puerto. Tras cumplir con el acuerdo y sobrevivir a un nuevo intento de asesinato por parte del agente de Punchinello, Max logra infiltrarse en la mansión del mafioso, y a través de uno de los teléfonos vuelve a hablar con Alfred Budden, quien le sugiere que se dé prisa pues un helicóptero se está acercando a ese lugar. Pronto, la ostentosa morada se convierte en un campo de batalla. Tras acabar con los mejores asesinos de Punchinello, el llamado trío, y encontrarse el cuerpo inerte de Lisa, Max consigue llegar hasta el despacho del Don. El mafioso trata inútilmente de salvar la vida, ofreciendo información. En ese instante, un grupo de hombres trajeados y armados hasta los dientes irrumpen en el despacho, acabando con Punchinello y tratando de hacer lo propio con Max. Este último acaba con sus asaltantes y se dispone a abandonar la casa, pero ese encuentro tan solo había sido un preludio, y es que al otro lado de la puerta le espera un pequeño ejército. Sabiendo que no tiene escapatoria, Max se rinde y arroja sus armas al suelo. De entre el mar de hombres trajeados surge una mujer vestida de negro, la mujer al frente de toda esa operación. Esta felicita a Max por su tenacidad y decide recompensarlo con una buena dosis de V. Sin embargo, la sobredosis del narcótico no es suficiente para acabar con el policía, que tras comprender que en realidad estaba dentro de un cómic y un videojuego, revive la muerte de su familia una vez más. Max despierta en medio de la calle, sobre un charco de su propio vómito. Desorientado y confuso, comienza a avanzar, poniendo rumbo a la fundición Frío Acero, lugar que la mujer mencionó antes de desvanecerse frente a sus ojos por culpa de los efectos del narcótico. Las entrañas de la fundición abandonada ocultan un retorcido secreto, un búnker del gobierno estadounidense, un lugar alejado de la luz del sol en el que se condujeron todo tipo de experimentos inhumanos, decenas de tanques repletos de un fluido de color verde intenso, Valkyr, V, y decenas de prisioneros con monos verdes, igual que los hombres que destruyeron su vida 3 años atrás. Esas son las instalaciones de un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos, el proyecto Valhalla, el lugar del que sale la droga V, una droga experimental parte de un programa de creación de supersoldados para el gobierno americano. Los documentos de las instalaciones revelan que el proyecto fue descontinuado en el año 91, pero alguien decidió seguir financiándolo y mantenerlo. El ataque a su casa 3 años atrás no fue algo fortuito, sino deliberado, siendo parte de la investigación del proyecto, un modo de obtener datos de campo sobre la efectividad de la droga y sus soldados en un escenario urbano. Los hombres trajeados que asaltaron la finca de Punchinello vuelven a hacer acto de presencia, irrumpiendo en el búnker e iniciando la secuencia de autodestrucción para eliminar todas las pruebas ahora que el secreto se ha visto comprometido. Max consigue escapar de ese infierno y pasa las siguientes horas en una cafetería mugrienta planificando su siguiente movimiento. Bebé contacta con Max para pedirle explicaciones sobre el incidente de la calle Roscoe y la muerte de Alex, algo que no hace sino cimentar las sospechas del policía, de que todo aquello había sido un montaje, un modo de eliminarlos a ambos y poner fin a la investigación del V. Bebé les había traicionado y ahora quería acabar el trabajo. Max se encuentra cara a cara con su antiguo compañero, quien en efecto resulta ser un topo dentro de la DEA. Tras acabar con Bebé, Max vuelve a hablar con Alfred Budden, que le pide que acuda al edificio Asgard. Allí le revela toda la verdad a Max. La mujer de negro es Nicole Horn, la presidenta de la corporación Aesir y máxima responsable del proyecto Valhalla. Alguien que formaba parte de una sociedad secreta, el llamado Círculo Interno, un grupo de gente poderosa que controla el mundo entre las sombras. Budden y el resto de miembros del Círculo Interno quieren que Max acabe con la amenaza que supone Horn, cuyos planes amenazan con destruir esa sociedad secreta. A cambio, ellos le protegerán y limpiarán su nombre. En ese instante, los asesinos de la corporación Aesir irrumpen en la sala, abriendo fuego y acabando con la totalidad del Círculo Interno allí reunida. Max escapa en mitad del caos. Durante su huida, comprueba que Budden ha sobrevivido al asalto, habiendo fingido su propia muerte en medio del caos. Sabiendo por fin dónde encontrar a su enemiga, Max lanza un ataque frontal contra la sede de la corporación Aesir. La imponente torre oscura se va cubriendo del hedor de la sangre y la pólvora mientras el policía asciende lentamente, acabando con los insensatos que tratan de frenar su huida. Dentro del edificio acaba reencontrándose con Mona. La asesina tiene órdenes de acabar con él. Al parecer tan solo había colaborado con la caza de Punchinello porque Horn quería cortar sus lazos con la mafia. No obstante, y contra todo pronóstico, Mona termina salvándole la vida a Max, acto que es recompensado con un disparo en la cabeza por parte de uno de los secuaces de Horn. Tras acabar con el asaltante, Max se vuelve para ver cómo está Mona, pero esta ha desaparecido, dejando únicamente un charco de sangre tras de sí.
Max desactiva los sistemas de seguridad e irrumpe en el ático del edificio, la casa de Horn. Allí se produce la confrontación final. La mujer escapa malherida y logra alcanzar la azotea del edificio, lugar en el que le espera un helicóptero. Sin embargo, y antes de que pueda despegar, Max destruye los anclajes de una torre de comunicaciones en lo alto del edificio, logrando que ésta se desplome sobre el pájaro de acero antes de que haya conseguido siquiera elevarse. El montón de metal retorcido y humeante se precipita varios cientos de metros hasta fundirse con las calles en un infierno de fuego y humo. Con la muerte de Horn, Max ha puesto fin al caso Valkyr, y ha obtenido su tan ansiada venganza por la muerte de su familia. Decenas de policías irrumpen en la azotea y reducen a Max, quien no ofrece resistencia y se sube al coche patrulla. Entre la multitud observa a Alfred Budden, con un rostro satisfecho, el rostro de un ganador, el segundo de esa noche. Max Payne es un excelente third-person shooter con un diseño y aproximación originales y experimentales, con una peculiar fusión del cine noir en lo referente a su historia, fórmulas narrativas y presentación, así como el del cine de acción más desenfrenado de John Woo, dentro de lo jugable, gracias al enfoque dado a sus tiroteos y en especial a la inclusión de la mecánica del tiempo bala, en lo que termina por ser la fusión de dos estilos que, contra todo pronóstico, terminan por complementarse a la perfección, en lo que acaba siendo un título que exuda estilo por todos sus poros. Un título que, pese a algunas limitaciones, como por ejemplo lo referente a las secciones de plataformas, termina siendo muy redondo en todos sus apartados. Sin duda, uno de los puntos que más me gustan de este Max Payne es el referente a su historia. Partimos de una trama a priori simple, que se vale de innumerables clichés, con un protagonista atormentado en busca de venganza, sociedades secretas, conspiraciones gubernamentales, programas de creación de supersoldados y un largo etcétera. Sin embargo, tenemos una progresión de eventos orgánica y lógica, que va en constante crecimiento, hasta que finalmente todas las piezas del rompecabezas terminan por encajar, revelando la realidad tras la droga de diseño V y las propias circunstancias de la muerte de la familia de Max, así como la persona hacia la que debe dirigir su sed de sangre. Uno de los puntos que más ayudan a dicha historia es su estilo poético y recargado, así como la propia naturaleza del protagonista. Max es un hombre roto e incapaz de superar la pérdida de su mujer e hija, que se oculta tras una máscara de sarcasmo e ironía para protegerse. Alguien que, en el pasado, podría haberse considerado como un héroe, una suerte de Boy Scout, un hombre modelo, que respetaba las normas al pie de la letra. Y que termina, sin embargo, por convertirse en justo lo contrario, matando, amenazando y torturando a quien haga falta sin un atisbo de duda para conseguir sus objetivos, una sombra de la persona que una vez fue. Algo de lo que el propio Max es consciente, creyendo él mismo que merece ser castigado por la brutalidad en la que está tomando parte, pensando que no merece tener un final feliz tras alcanzar su venganza. Tras perder a su familia, Max decide unirse a la DEA e infiltrarse en la familia Punchinello para llegar al fondo del caso Valkyr, para hallar al responsable de la distribución de la droga y por extensión el responsable de la muerte de su mujer e hija. Max vive obsesionado con ese caso, con la búsqueda de la verdad y venganza por la muerte de los suyos, siendo una bomba de relojería a punto de estallar en cualquier momento. Lo único que lo mantiene cuerdo y atado a la realidad y dentro del margen de la legalidad es Alex, amigo, confidente y único vestigio de su pasado, su último retazo del Max que desapareció 3 años antes del inicio del juego. Por eso mismo, cuando este muere frente a sus ojos, Max termina completamente solo, tanto por lo precario de su situación en la que queda totalmente aislado librando una guerra de un solo hombre contra un imperio criminal y las fuerzas del orden y la ley, como solo a nivel emocional, lo que hace que esa bomba finalmente termine detonando. Y es que, si bien inicialmente el viaje de Max en este título pasa por tratar de limpiar su nombre y salir del atolladero, poco a poco los eventos le van guiando hacia ese incidente de hace 3 años, viéndose lentamente consumido por la oscuridad, hundiéndose cada vez más en su búsqueda de venganza por la muerte de los suyos. A lo largo del juego se nos van dando varias pinceladas y muestras sobre la inestabilidad mental, estrés postraumático y depresión que sacuden la mente de Max, y también, gracias a sus recurrentes secuencias de pesadilla, podemos entender cómo por un lado aún no ha sido capaz de superar la muerte de su familia, y el cómo también lo consume un profundo sentimiento de culpa, creyendo que no pudo protegerlas y viéndose a sí mismo como la persona responsable de su muerte al no haber estado allí para evitarla. Al final del título vemos como el obtener su tan ansiada venganza tampoco le ayuda en lo más mínimo, si bien le da la resolución que le faltaba y una satisfacción momentánea, pudiendo por lo menos cerrar ese capítulo de su vida, Max sigue siendo un hombre vacío y roto, uno que además ahora también carece de un propósito al haber cumplido con la venganza obsesiva que llevaba consumiéndolo durante 3 años, y haber sobrevivido en el proceso. De hecho, el que Budden termine protegiéndole del castigo de las autoridades podría considerarse como la mayor de las condenas que sufre Max, pues, y en contra de todo lo que inicialmente pueda pensar el protagonista al final del título, el único ganador de esa noche es el tuerto.
En general se trata de una historia muy correcta, sencilla pero bien contada y con un protagonista carismático y con una personalidad muy fuerte, sin duda merecedor de que el juego porte su nombre. Sinceramente, y a modo de paréntesis, sigo sin comprender cómo pudieron hacer semejante despropósito con su adaptación cinematográfica, cuando tenían una gran parte del trabajo hecha, solamente tenían que adaptar este guión a la gran pantalla. Ciertamente, Max Payne es uno de esos títulos que muestran el cómo ha cambiado la industria y el panorama del videojuego a lo largo de los años. Un título de factura modesta, creado por un equipo pequeño y relativamente desconocido, pero repleto de ambición, talento y ganas, pudiendo llevar a cabo su visión sin intromisiones por parte de su publicadora, logrando dar como resultado uno de los títulos más influyentes de su generación que fue capaz de competir cara a cara con otros gigantes de la industria, así como también ayudar a sentar las bases del third person shooter moderno. Una obra maestra amén de un capítulo muy importante dentro de la industria del videojuego, y un título que considero especialmente recomendable incluso a día de hoy. Con esto llegamos al final del vídeo, si ha resultado de vuestro agrado recordad que podéis comentar, darle a like, suscribiros y todas esas cosas. Yo por mi parte y sin mucho más que añadir me despido.